Muy buenas a todos, soy GrannyGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de noticias del mundo Pokémon. Y en este caso, chicos, os traigo básicamente lo que se ha filtrado en esta semana, los leaks y tal. Lo que queda por llegar, ya sea viendo el directo del miércoles y tal, que tengo un hype tremendo, pero tremebundo. Y para empezar, como veis en pantalla, podemos empezar con un Gigamax nuevo, que sería la confirmación de un Gigamax que ya se vio que estaba en los datos del juego y tal. Se vio que estaba, pero no se vio como se está viendo ahora, ¿vale? Se está viendo lo que es el Gigamax de Melmetal, que es un Pokémon que dices tú, bueno, un Pokémon bastante raro, ¿no? Introducido ahí con Pokémon GO, un legendario tal que tiene como, sí, tiene evolución prácticamente a uno que es un renacuajo y que evoluciona a uno que es un tochardo. Y que básicamente, como veis aquí, dice que ha sido mostrado por accidente en los Pokémon Player Cup. Y dice que todavía no ha sido revelado oficialmente, como es obvio. Y fijaos, sinceramente, a mí no me disgusta, está bastante guapo, la verdad, no te lo niego. A ver, tiene cara de mala hostia, de un cyborg con mala hostia, pero oye, no está mal. Veremos a ver cómo pega y tal, cómo influye en el tema de todo en sí, del VGC y todo este rollo. Y nada, esa sería una de las cosas de que se han filtrado, que esperemos que llegue pronto al juego y tal, y vamos con la siguiente. La siguiente sería que se han filtrado lo que vendría siendo la lista de Pokémon que regresarán a las nieves, en este caso al segundo DLC, a las nieves de la corona, en el segundo DLC de Pokémon Espada y Escudo. Como veis podemos ver, yo qué sé, podemos ver que están prácticamente casi todos los legendarios, ya sea Articuno, Zapdos y Moltres, aunque supongo que esta vez los tendremos en la forma Galar. Tendremos también a Raikou, Entei, Suicune, Lugia y Ho-Oh, lo cual está bastante bien que esté en su diseño en forma 3D, porque básicamente esto avanza más a la confirmación del Pokémon Let's Go Eevee, digo Let's Go Eevee, Let's Go Umbreon y Let's Go Espeon, que sin duda yo me tiraría, pondría la mano en el fuego, me tiraría al pozo de que eso es lo que se va a filtrar el miércoles. Y vamos a ver ahora mismo un poquito más adelante el por qué creo yo que se va a filtrar oficialmente eso. También tenemos lo que vendría siendo los iniciales y tal de Hoenn. Tenemos aquí también varios Pokémon. También tenemos aquí los Regis. Que los Regis también es un tema muy, 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 pero que muy importante. Ya que se han filtrado los nuevos Regis de tipo eléctrico y de tipo dragón. Que son muy, 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 pero que muy interesantes. Todo se ha dicho. Y también tenemos por aquí Dialga, Palkia. Que, bueno, Giratina. Que se podría confirmar un futuro remake de la cuarta. Que siempre lo estamos diciendo, que todo el mundo está deseando. También tenemos por aquí lo que vendría siendo Serna, Hibeltar, Zygarde, Dian, Dian, y Volcanion y toda esta gente, los Tapus, todo el tema de los ultraentes, que la verdad es que me sorprende bastante que me dan a todos los ultraentes, sinceramente. Ahora veremos también por qué como que le van a dar un episodio a los ultraentes, o realmente es que aparte de que hayan filtrado esta lista, están full confirmado ultraentes y demás en el juego. Y por aquí estas serías, aquí os la dejo, espero que la estéis viendo bien. Por, también está Groudon, Kyogre y Rayquaza, obviamente. Espero que la estéis viendo bien, lo que vendría siendo la lista de Pokémon que se han filtrado. Luego tenemos lo que vendría siendo, los nombres de los nuevos Pokémon. Que a ver, que algunos no son nuevos, que ya estaban, ¿no? Como lo que vendría siendo Zarude, que ya se filtró en su día en el trailer y tal. El mono este que es de la nueva película esta de Pokémon Coco o algo así. Luego tenemos a lo que vendría siendo Regieleki, que es el rey de tipo eléctrico. Luego tenemos a Regidrago, que es el rey de tipo dragón. Luego tenemos a Hakuba, Kokuba y Kyrex. No sé qué es eso, son nuevos Pokémon, obviamente, son nuevos Pokémon. Y como veis, más abajo, Hakuba y Kokuba se pueden fusionar, o pueden, sí, lo dicen prácticamente, fusions con Calyrex, que supongo que será algún, a lo mejor son algún tipo de nuevo de legendario, o es como se llama el ciervo este de la nieve de la corona, porque sinceramente no sé si se filtró el nombre del ciervo, ¿eh? Puede ser, sinceramente, el Calyrex ese, que es como que tiene una corona de ciervo este raro, pues Calyrex puede ser perfectamente el ciervo ese, y luego puede a ver, lo que vendría siendo otros dos legendarios, entre comillas, que puede ser como Khufu, que tiene dos formas, ¿vale? Que una puede ser Hakuba y otra Kokuba, aunque tampoco tiene mucho sentido. Yo diría que
esos dos Pokémon son independientes el uno del otro. Y independientemente se van a poder fusionar los dos con Calyrex. Y dependiendo de espada u escudo, vas a tener a Hakuba o a Kokuba. Dependiendo de esos dos, ¿vale? Yo diría que... yo creo que es eso. Y Calyrex creo que es el ciervo, ¿eh? No sé si se filtró en su día. Decídmelo en los comentarios si me equivoco. Ahora mismo no lo tengo muy lúcido. Pero que eso, yo pienso eso. Luego, como veis, aquí lo confirman que Calyrex se podrá, tendrá formas fusionadas. Y yo diría que sí, que Calyrex sin duda es el ciervo, ¿eh? Pero bueno, ya me comentáis vosotros los comentarios, valga la redundancia, qué opináis sobre todo ese rollo. Luego tenemos lo que vendría siendo más leaks, que son básicamente los títulos en español de los capítulos de la Nieve de la Corona. Que básicamente dice, las aves legendarias en torno al gran árbol. Aquí está haciendo referencia a lo que vendría siendo Zapdos, Articuno y Moltres Galar. Que sin duda le tengo unas ganas a esos legendarios. Sobre todo, Zapdos es, para mí es maravitupendo, me encanta, me maravilla, de verdad, es la hostia, es el legendario. Luego tenemos otro título que vendría a llamarse Los Gigantes Legendarios Tras las Puertas Selladas, que eso ya ahí diría que es más tema enfocado a los reyes, sin duda, porque los gigantes legendarios tras las puertas selladas, a ver, los reyes, si nos remontamos a Hoenn, están sellados en las cuevas estas que tú tienes que descifrar y todo ese rollo. Por eso, básicamente, yo diría que esto hace referencia a los reyes, ya sea tanto a los antiguos como a los nuevos. Luego, tenemos lo que vendría siendo el inquietante ultra agujero que abrió los cielos. Aquí este título hace sin lugar, pero sin lugar a dudas estoy convencidísimo a que hace referencia a lo que vendría siendo a los ultraentes, a todo el tema de los ultraentes, a todos los ultraentes sin lugar a dudas. Y luego tenemos el último título que dice la unión inquebrantable de un rey y su corcel. Aquí perfectamente puede hacer referencia a Hakuba y Calyrex y a Kokuba y Calyrex. ¿Por qué? Porque básicamente... entre la unión inquebrantable de un rey y su corcel, puede ser básicamente, el rey puede ser básicamente Calyrex, ya que significa rex en latín, que significa rey y todo ese rollo, y Cali como que tiene un... sin duda se está refiriendo al Pokémon este legendario de las Nieves de la Corona, vamos, pero sin lugar a dudas, y lo de su corcel puede ser básicamente que Hakuba y Kokuba sea algún tipo de... Pokémon caballo o algo así con el que se puedan fusionar o algo así, no sé, un poco fumada todo este rollo de los títulos y Calyrex y Hokuba y el otro, pero sinceramente yo pienso que tiene que ser algo de eso, haciendo referencia al legendario de las Nieves de la Corona y todo ese rollo, porque si no, no tendría sentido, porque hacen referencia a muchas cosas, ya sean ultraentes, ya sean legendarios de canto, forma galar y todo ese rollo, y que no hicieran referencia a lo que vendría siendo el legendario de las Nieves de la Corona, me parecería muy muy pero que muy raro. Luego tendríamos lo que vendría siendo que se han filtrado los personajes de las Nieves de la Corona. Como veis, el primero es uno que se llama, por decirlo así, creo, Bilchief, que lo estaréis viendo en pantalla, creo que se llama así, Bilchief, que es un viejo, se podría decir. Luego tenemos a Aventurero Peony, que supongo que es esta Aventurera Peony, que es la típica adolescente que a lo mejor puede ser a la que nos enfrentemos en la Nieve de la Corona, como aquí que hemos tenido a Dreo y a la otra en Pokémon Espada. Pues aquí perfectamente podemos tener a esta, y esta puede ser, por ejemplo, esta puede ser, yo que sé, de Pokémon Espada o Escudo, y el otro que es, al parecer pone aquí Peony Daughter, el padre, pues puede ser perfectamente de Espada o Escudo, que pueden ser los rivales, que si, yo que sé, una historia entre el padre y la hija, todo ese rollo. En fin, que estos son los personajes que se han filtrado nuevos de lo que vendría siendo el DLC de Pokémon Espada y Escudo. Luego tenemos lo que vendría siendo una filtración que ha estado corriendo por Twitter, que se ha vuelto bastante viral, a mi parecer. Y es que básicamente dice que volverán Pokémon y que algo de una forma galar de Regigigas. Y también dice que el 9 de septiembre debería estar todo el tema de las Nieves de la Corona. Sinceramente,
Pues creo que estoy un poco bastante de acuerdo con esto, porque si pensáis bien y nos fijamos bien, en noviembre suelen salir los juegos tochos de Pokémon, ¿vale? Por lo tanto, no concuerda que el veintitantos de noviembre vayan a sacar este DLC de Pokémon, ¿vale? No concuerda ni muchísimo menos. Cabe mucho más la posibilidad de que lo saquen antes, como dice aquí el 9 de septiembre, pero sin duda tampoco podemos hacerle mucho caso a esto, ya que no es full verídico ni muchísimo menos. Y luego dice el nuevo Pokémon Snap, obviamente, pero para el 10 de julio, sinceramente eso me parecería demasiado pronto. Se ha anunciado hace nada prácticamente, y el 10 de julio me parecería muy pronto, aunque no creo que tampoco cueste tanto, aunque sinceramente decía que estaba en desarrollo todo el tema del Pokémon Snap. No sé, veremos a ver cómo se desarrolla en estas semanas que vienen y tal. Y veremos a ver. Sinceramente no creo que esté para ese día, pero oye, aquí lo dice y veremos a ver. Luego dice un Pokémon Tournament 2, porque sí que es verdad que creo que en el directo o algo así había una Switch y delante de esa Switch había como dos Pokémon Tournament o algo así. Y sinceramente eso da mucho que pensar, ya que a Junichi Masuda le gusta jugar mucho con este tema de: mira, te hago una referencia y te saco literalmente un juego nuevo, como el Pokémon Smile, que se puso una camiseta en la que ponía Smile, ¿vale? Literalmente se puso una camiseta que ponía Smile, cogió el móvil el tío, se hizo una foto al espejo mientras se estaba lavando los dientes y se echaba también la foto, se estaba viendo la camiseta esa. Es que eso, sinceramente, ya nos dio, no sé, nosotros para nada íbamos a pensar que iba a sacar un juego de eso, pero oye, que te hace la más mínima referencia y te saca un juego prácticamente. Luego tenemos algo que dice aquí que es Let's Go Umbreon y Let's Go Umbreon, que creo que aquí se han equivocado y que debería decir Let's Go Umbreon y Let's Go Espeon, será anunciado el 20 de noviembre de este año. Lo cual, sinceramente podría ser bastante bien, porque ahora os digo por qué. Vamos a pasar ahora a la otra imagen dentro de poco, pero que es unos remakes de los juegos de Johto, que después vamos a Kanto y todo ese rollo. La verdad es que sinceramente me molaría muchísimo. Y dice que los Pokémon te seguirán o algo así, y que hay un ciclo del día y de la noche. Eso sinceramente, con lo que dice aquí del ciclo de del día y de la noche, sé que a lo mejor se me va mucho, pero ahora lo vamos a ver en la siguiente imagen, que es que a lo mejor se me va mucho, ¿no? Pero ahora lo vemos. Y luego tenemos aquí que dice como que la cosa final, ¿no? Es un remake, un teaser del remake de Cuarta, que dice aquí que será de Dialga y Palkia, obviamente, con una nueva forma, y que los nombres serán Timeless Diamond y Spiceless Pearl. Sinceramente, aquí creo que se han tirado un triple muy, 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 pero que muy gordo, que serán lanzados en noviembre de 2021. Podría ser perfectamente, pero también podría no serlo. Directamente yo diría aquí que se han colado mucho en cuanto a esto, que se han tirado un triple que flipas muy fuertemente. Pero oye, que siempre cabe la posibilidad de que lo saquen. Y sin lugar a dudas, a mí me encantaría, tanto a mí como a muchos fans de la cuarta y tal, y en general los fans de Pokémon, yo creo que él nos encantaría que sacaran el remake de la cuarta, pero yo diría que a finales de este año no va a ser ni de coña. Si acaso, como dice aquí, diría, sería por finales del 2021 y tal. Y agarraos, porque sinceramente, a lo mejor se me va la olla, pero oye, en la imagen esta de lo que vendría siendo Masuda y tal, tenía detrás, el tío tenía detrás, lo que vendría siendo Pokémon como Politoed, Sudowoodo, Ampharos. También tenía todos los legendarios, ya viene siendo Ho-Oh, Lugia, Raikou, Entei, Suicune, y los iniciales que viene siendo Feraligatr, Diplosion. También tiene nuevo Omeganium, ya veo que a Omeganium no lo quieren mucho, pero oye, tiene por ahí un Lapras, un Mewtwo diciendo cosas de Kanto, no sé, Johto Kanto, está juntando a los dos. Yo no digo nada y lo digo todo. También tiene por ahí un Slowpoke, que si tiene, no sé, tiene a Eevee, y al lado de Eevee tiene a Espeon y a Umbreon. ¿Y sabéis qué tiene detrás? ¿Sabéis qué tiene detrás Espeon y Umbreon? Pues bien, tiene la edición de Pokémon Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu de la Nintendo Switch, creo. La tiene detrás. O sea, literalmente tiene Let's Go detrás y delante tiene a Umbreon y a Espeon. Y es que esto, si no confirma ya directamente que es un Let's Go
Espeon y Let's Go Umbreon, yo ya no sé qué es nada. Y como veis, como habéis visto lo del ciclo del día y de la noche que he comentado antes de los remakes de Let's Go Espeon y Let's Go Umbreon y Let's Go Espeon, como veis, a la izquierda hay un Pikachu negro, ¿vale? Un Pikachu negro que puede que confirme el remake de Pokémon Let's Go Umbreon con el ciclo de la noche y todo ese rollo. Y a la derecha hay un Pikachu tan normal que puede que confirme. El Pikachu normal se suele ver más reciente y tal, lo vendría siendo los directos y tal. Pero puede que eso confirme la existencia de un Pokémon Let's Go Espeon. Y que nunca se ha visto un Pikachu negro en, yo diría, un peluche, nunca lo hemos visto. Y eso puede confirmar la existencia de un Pokémon Let's Go Umbreon. A lo mejor se me está yendo la cabeza muy fuertemente, que puede ser perfectamente, pero yo diría que no, que este miércoles tenemos lo que vendría siendo el Pokémon Let's Go Umbreon y Espeon. Yo metería la mano en el fuego a fueguísimo, me la estoy quemando ahora mismo de que van a sacar eso. No sé si filtrarán algo más de lo de las nieves de la corona, pero yo creo que hasta aquí no creo que digan nada de los remakes de cuarta. Si acaso a lo mejor un pequeño teaser como se comentaba antes en la imagen esa que hemos visto y tal. Yo creo que hasta aquí sería lo que vendría siendo todas las filtraciones, los leaks y todo lo que yo creo también y opino de que van a sacar el miércoles. Que a lo mejor nos sorprende con otra cosita más que otra y tal. Pero que en fin, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Podéis dar un pedazo de like, una suscripción que siempre ayuda muchísimo al canal. Y nada, chicos, si os ha gustado podéis suscribiros. En serio, que siempre ayuda mucho tanto al canal como a mí, me apoya mucho. Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo.